Los guerreros de Oaxaca se alistan para desde este martes recibir a los Piratas de Campeche en lo que será la decimotercera serie que se juegue en el Eduardo Vasconcelos en esta temporada de Liga Mexicana 2016. La tribu que dirige Alfonso el Houston Jiménez hasta estos momentos tiene récord negativo jugando en casa, en donde han ganado 14 encuentros y han caído en 22 ocasiones. Si bien es cierto que desde la llegada del Houston las cosas han mejorado, pues con Jiménez al mando, la novena de la verde antequera tiene números parejos, ya que ha ganado y perdido 20 encuentros desde su arribo. Su posición en el standing habla de lo mala que ha sido la temporada para un equipo que está festejando 20 años de existencia en la pelota mexicana de verano, ya que si bien se encuentran en el quinto peldaño de la zona sur, con 30 triunfos y 46 descalabros, son 9 juegos los que los separan de sus próximos rivales, los Piratas de Campeche. Además de que prácticamente los 3 equipos que se encuentran debajo de ellos podrían darle alcance con combinación de resultados en esta semana. Hasta este momento, Oaxaca se encuentra en la penúltima posición de la liga en pitcheo colectivo, con una efectividad de 5.05, mientras que los Piratas son séptimo con 4.07. En el bateo por equipo, prácticamente se invierten los papeles, ya que Oaxaca es séptimo con 281 y Campeche batea para 261, ubicándose en la decimocuarta posición. Para esta serie, los lanzadores probables son Abel Amaya, Jorge Rivera y Jorge Reyes por la visita, quienes enfrentarán a Néstor Molina, Daniel Guerrero y Alejandro Soto. Para el fin de semana, los guerreros de Oaxaca deberán viajar a Ciudad del Carmen para enfrentar en serie de sábado y domingo a los Delfines. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.